¡Familia! ¡Vengan! ¡Familia! ¿Qué pasó? ¡Tenemos nuevos vecinos! ¡Mire! ¿Y? Doña Francesca vendió la casa. ¡Ay, ay, ay! El que puede, puede, ¿ya? ¿Eh? ¿Cómo serán nuestros nuevos vecinos? Ojalá que haya una flaquita riquichichichi. O de repente es un señor divorciado y muy guapo. Perdón, perdón. ¿Qué estás insinuando, ay, Grace? Ay, a ver, a ver, a ver. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué bueno que hayan llegado temprano, ¿eh? Ya pueden bajar las cosas. ¿Qué tal? Por favor, tan amable. Muchas gracias. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Ese también. Tengo mucho cuidado con ese también, ¿ya? Por favor, muchas gracias. ¿Qué hace este miserable en el barrio? Lo mismo pregunto yo. Voy a llamar a Jaimito para que lo vuelva a bañar de pintura. No, Joel. No, ¿te olvidas lo que te hizo? Nunca me voy a olvidar de lo que me hizo. ¡Oye! ¡Oye, platanazo! Perdón, ¿me hablaba a mí? ¿Acaso hay otro platanazo en la zona? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Me estoy mudando. ¿Aquí? ¿Frente a nuestra casa? Sí, mi departamento me quedó chico y necesitaba un espacio más grande. Francesca me alquiló su propiedad a un buen precio. Parece que nos vamos a ver más seguido. ¿Pudiste encontrar otro lugar para vivir? Bueno, como les dije, Francesca me ofreció a buen precio el alquiler. Ahora las cosas están carísimas, no es como antes, que estaban a la mitad de precio. Por ejemplo, mi primo Alan consiguió un departamento chiquito, de 80 metros cuadrados. ¿Saben cuánto pagó por él? ¡No, ni nos interesa! Bueno, el asunto es que no podía desperdiciar esta oportunidad. Además, la zona me gusta mucho. Yo siempre he querido vivir en Las Lomas. Porque uno, cuando le preguntan dónde vives, uno responde con orgullo, Las Lomas. Claro, es una de las zonas más exclusivas del país. Yo he leído en una revista inmobiliaria, se trata ya, de... ¡Ya, cállate! Me interesa un pepino lo que digas. Solo queremos que te vayas de aquí. ¿Por qué? ¡Ay, encima se hace el sonso! ¡Pero qué cara dura! ¿Pueden creerlo? No, si de este tipo ya no me sorprende nada. Cada día me decepcionas más, Raúl. Esto no se va a quedar así, platanazo. ¡Deja de martirizar a mi mamá! ¿Qué está pasando aquí? El platanazo se mudó a la casa de Miguel Ignacio. ¿A qué has venido, Raúl? ¿Ah? ¿Qué quieres? Señora Nelly, yo solo quiero recuperar a Charo. ¿Y crees que mudándote frente a ella lo harás? ¡Qué idea tan estúpida! Ni a un retrasado mental se le puede ocurrir algo semejante. ¿Sí o no, Gilberto? Sí. Es como tú dices, palomita. Ya vámonos. Dejemos a este infeliz con su plan de simio demente. Porque solo a un animal sin cerebro se le puede ocurrir algo tan estúpido como eso. ¿Eh? ¡Ya, Gilberto, vamos! ¡Deja de simiar!